La verdad que nos cayó muy mal porque es algo que para nosotros significa muchísimo, ¿no? El mural de nuestro hijo, imagínate, es una manera de tenerlo siempre vivo, de siempre presente. Obviamente está siempre presente en nuestras vidas, pero esto es una manera de tenerlo siempre, ¿cómo te puedo decir? Con nosotros. Hoy estamos acá en esta jornada para restaurar el mural después que ha sido vandalizado, que seguramente por chicos que no están informados o en las escuelas o en la casa jamás le habrán comentado de lo que pasó con el caso de Luca, ¿no? Que es un chico como ellos que fue asesinado por la policía, ¿no? Y el mural este es una manera de homenajearlo y de tenerlo siempre con nosotros. Y es una lástima que lo hayan vandalizado como lo vandalizaron, ¿no? Vamos a seguir repudiando y vamos a seguir restaurando las veces que sea necesario. Esperemos que no lo toquen más, esperemos que se mantenga y vamos a seguir acompañando por la memoria de hoy, de los pibes que mata a la policía en las diferentes barriadas del conurbano y también de La Matanza.